En este momento, ahora le doy la bienvenida al expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, invitado por parte del Consejo Nacional Electoral como acompañante internacional del proceso electoral. Me acompaña en vivo desde Caracas. Presidente Zapatero, millones de gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias a ustedes. Es usted muy amable. La primera pregunta, desde su punto de vista, ¿hay alguna crítica al proceso electoral? Lo que he conocido de la jornada electoral, del funcionamiento de las mesas electorales, del proceso de la proclamación de resultados, que ha dado una victoria tan apabullante a la oposición, diría que he visto un proceso en la jornada electoral de normalidad democrática. Y añadiría que además con un ambiente en los colegios electorales, que lo han podido ver todos los medios de comunicación, de convivencia, de seriedad, de normalidad. Otra cosa es, presidente, digamos, las condiciones previas a la campaña política. Perfecto. No, allá vamos a entrar en un momento. La consideración sobre eso. Claro, y ya en eso vamos a entrar en un momento, pero le preguntaba que si había alguna crítica al proceso electoral por los resultados. Estamos aproximadamente a 1:30 de que se cumplan 24 horas. Con un sistema que se ha presumido como infalible, como veloz, como automatizado, y esa es una de las grandes críticas que hoy por hoy hay en este momento. Por eso quería hacer la aclaración y presentaba los resultados oficiales de la página en internet del Consejo Nacional Electoral. ¿Pero a usted le parece que esto es normal? ¿Le parece que esto es lo correcto? ¿Que casi 24 horas después aún apenas se esté actualizando la página del CNE? Bueno, sería deseable que ya lo estuviéramos. Pero en democracia no hay que hacer una presunción de sospecha. Dejemos que el Consejo Nacional Electoral explique en su momento cuáles han sido las razones de adjudicar con tardanza a algunos de los escaños de los puestos del Parlamento. Es decir, no tendría ahora en la memoria, pero sí recuerdo procesos electorales en otros países que a veces se han retrasado. Y no debemos, yo creo que con un resultado tan abrumador sería un poco absurdo el ni siquiera apuntar una sospecha. ¿Sería deseable? Si me pregunta, sí. ¿Tendrán que hacer un repaso y una reevaluación para el próximo proceso electoral y conseguir que el resultado esté antes? Es deseable. Es mi recomendación. Esa sería la recomendación. Ahora, dice usted, una victoria tan apabullante, levantar sospechas sería prácticamente ilógico. Sin embargo, veámoslo desde esa perspectiva, expresidente Zapatero. Estamos hablando de 107, estamos hablando de una mayoría primera calificada. Si este número llegara a subir, estamos hablando de que se pudiera tener una mayoría calificada. Es decir, las capacidades de la oposición dentro de la Asamblea, con solamente 3 o 4 diputados más, serían diferentes. Y aquí es donde esta tardanza, en esta pequeña cifra de 4 más, empieza a levantar sospecha. Entiendo lo que usted me dice, apabullante la victoria, pero esa pequeña diferencia, usted lo sabe muy bien como expresidente, le da diferentes poderes a quienes controlan el Parlamento. ¿No le parece que se convierte ya en un tema delicado el tardarse casi 24 horas? Bueno, sin duda todos sabemos lo que está en juego con una mayoría cualificada y que en efecto está justo al borde o cerca de esa posibilidad. Pero creo que la mejor consejera en este caso es tener calma y prudencia. Como he dicho ayer, el proceso fue de normalidad. Los resultados se aceptaron rápidamente ante lo que era la información del Consejo Nacional Electoral y seguramente, he dicho antes, no es lo deseable, pero seguro que el Consejo Nacional Electoral dará alguna razón. Quizá hay alguna razón técnica de qué escaños, qué diputados estén en juego, en qué zonas del país falte por ajustar o tener todos los datos. Digo esto porque presumo que algo de esto sucede por alguna información que he conocido y por tanto debemos de mantener la confianza que el Consejo dé el resultado final y se pueda o no, que también pienso que está en el aire,
esa mayoría cualificada que sin duda alguna tiene un valor político. Pero las actas van a estar ahí, la suma de los votos de cada circunscripción va a estar ahí y va a ser contrastable porque había testigos en todas las mesas electorales y por tanto no hay que tener otra perspectiva en el análisis de este retraso, aunque insisto, no es deseable. Exactamente, y para muchos venezolanos así está siendo no deseable, pero escuchando sus declaraciones, bueno, esperemos que haya la paciencia y la confianza. Quiero preguntarle, presidente Zapatero, ¿usted pudo hablar con el presidente Maduro ya una vez que se supieron los resultados? Y si lo hizo, ¿qué habló con él? ¿Qué fue lo primero que habló? No, una vez que se conocieron los resultados no hablé antes. El día antes tuve una reunión con él y debo decir que lo primero que me dijo el presidente Maduro es que no tuviera ninguna duda de que, sea cual sea el resultado, que lo iban a aceptar, por supuesto, y de manera inmediata. Eso fue una afirmación que me hizo en los primeros instantes de nuestra conversación, que debo decir que pues me pareció muy razonable. Dos, esperaba eso, se ha confirmado y es un dato que valoró positivamente. No he hablado con él, por tanto, después del resultado electoral. Debo decir que, bueno, hicimos algún comentario y sobre las perspectivas electorales, como es natural y lógico, y bueno, pues estaba cauto, es decir, estaba prudente en cuanto a qué pasaría en el día siguiente, es decir, qué pasaría en el domingo, en el día de ayer. Voy a marcar.